este momento es una decisión política que tiene el gobierno con el empresariado. No dejarse presionar con algo tan sensible como el alimento, compa. Así que bueno. Tenemos una situación muy difícil en los comedores comunitarios. Hay provincias que hace 2 meses y medio no reciben el alimento. Y el Estado, producto de la extorsión que hacen las empresas que no quieren vender al precio máximo establecido, el Estado tiene hoy, en el día de la fecha, en el marco de una pandemia y una crisis social tremenda, los depósitos vacíos. Gracias.